amigos, os confieso que estaba buscando arriba en la biblioteca un libro muy especial, Interceptarlo sin disparar, de Renato Vesco. Digamos que se incursionó en los escarceos entre cazas militares y objetos de procedencia desconocida. Y no lo he encontrado, lo encontraré, pero no lo he encontrado. Hay en la parte de arriba miles de libros, muchos sobre el tema OVNI, y no ha sido fácil. Este fue un primer paso pionero en contarnos historias. Recuerdan la de Thomas Mantel, seguro que los más seguidores sí. Nos llegó, incluso yo siendo un niño, como la historia de un hombre que persigue en su avión de combate a un objeto y acabará muriendo prácticamente abrasado y accidentado, provocado todo eso por los efluvios, de alguna manera, o la energía de ese OVNI. Luego todos estos casos fueron muy polémicos, y la polémica no se puede nunca despegar del fenómeno. Nunca sabremos quizá la auténtica verdad. Pero a lo largo de mi trayectoria he podido entrevistar a muchos pilotos de combate que los han visto, a unos pocos que incluso, digamos que tuvieron que pulsar el botón del misil. Y eso ya es otra cuestión. Sin duda, uno de los más alucinantes es el que se produce en los cielos del Perú con un avión de combate Sukhoi. La persona llegó a disparar 28 proyectiles. 28 proyectiles contra un OVNI. Y celebrando este millón de suscriptores, con estos dosieres milenio que merecen mucho la pena y que es una fiesta compartida entre todos, ¿cómo olvidarme yo de ese hombre que cara a cara, quizá con un objeto de otro mundo, tuvo la sangre fría y se vio en tanto peligro que pulsó 28 veces el botón de disparo? Espero que lo disfrutéis. Buenas noches, amigos de la nave del misterio. Me vais a permitir esta voz un tanto tomada casi por ese misterio del frío y del catarro, pero esto no emborrona un ápice la emoción que siento en este instante a la 1:10, 1:11, dentro del estudio A1 de la cadena SER. Porque tengo el pálpito, la intuición de que lo que vamos a escuchar puede ser un documento demoledor. ¿Por qué digo esto? Porque algo está ocurriendo, como diría el gran Carlos Murciano, tantas veces aquí citado, Carlos Murciano, periodista de ABC, primer gran corresponsal tras el mundo de los ovnis en España. Algo flota sobre el mundo, o por lo menos parece que algo vuelve a flotar sobre nuestro viejo planeta, cansado ya de rodar por los espacios infinitos. La noticia, en teletipo de la agencia EFE, decía, y seguro que muchos amigos ahora recuerdan, la emoción que invadió a la mesa de redacción. Somos así, tenemos nuestro corazoncito para algunos temas. Cuando hablábamos con dos policías armados argentinos que nos confesaban a viva voz en directo ante nuestras preguntas cómo habían visto una especie de objeto muy próximo al suelo después de una explosión en el poblado de Irene, provincia de Buenos Aires, y cómo uno de ellos, incluso Brigada Luis Bracamonte, había visto unas formas humanoides extrañísimas avanzando delante de su coche patrulla. Esta semana y no otra, como digo siempre porque pocas veces creo en la casualidad, un grupo de 14 científicos, de pilotos y de altos mandos militares, muchos de ellos ya retirados y por eso dicen que ahora pueden hablar, han pedido a Estados Unidos, unidos todos ellos en una especie de comité espontáneo, que reabra investigaciones sobre el fenómeno OVNI, investigaciones que se cerraron y que vamos a comentar y recordar en 1969 con el llamado Proyecto Libro Azul, que estudió más de 10.000 casos y que acabó concluyendo que, bueno, ese fenómeno llamado OVNI que tanto inquietaba a los seres humanos de los años 60, por lo menos no representaba ninguna fuerza de peligro para el orden público ni para los militares. Estos 14 científicos, pilotos y exmilitares piden claridad, luz. Hace una semana también, en el Congreso, escándalo. Políticos hablando de ovnis. Se vuelve a sacar el tema de que Jimmy Carter vio uno. Y otros aseguran que varios inquilinos de la Casa Blanca habían prometido liberalizar completamente la información al respecto. Luego no lo cumplieron, o no de la forma que habían dicho anteriormente. Pero todo esto pasa a un segundo nivel cuando, a estas horas,
vais a poder escuchar algo que yo creo que a mí me sobrecoge, desde luego. Doy un par de pinceladas. Uno de esos exmilitares, uno de esos hombres, de esas 14 personas que han pedido en un comunicado a nivel mundial esa claridad sobre el fenómeno OVNI, siempre olvidado, siempre recluido, digamos, entre los temas de tercera, los que ya no inquietan al ser humano, los que son tan lejanos que parece que ya no hay respuestas plausibles y por eso, bueno, los vamos dejando en el cajón de los recuerdos. Uno de ellos es el comandante de la Fuerza Aérea Peruana, Óscar Alfonso Santamaría. Al parecer, este hombre, una mañana, en 1980, sobre la vertical de la base aérea militar de La Joya, en Arequipa, observó algo, algo esférico. Salió en scramble, salió en maniobra de interceptación y durante muchos minutos convivió con lo desconocido. Iba con un jet Sukhoi 22 preparado con unas buenas cargas de obuses con una orden: interceptar al intruso desconocido, extraño, que flotaba ingrávido a gran altura y que podía ser alguna especie de satélite o aparato espía de origen desconocido. Así empezaba la aventura, una aventura que ha permanecido casi 25 años bajo el secreto. Un secreto que esta noche, de alguna forma, se reabre para todos vosotros, amigos de la Nave del Misterio. Os pido que escuchéis muy atentamente, porque evidentemente esta noche la mesa de redacción tiene que opinar sobre algo que parece que está pasando. Tenemos muchos más temas, algunos sobrecogedores, otros científicos, otros históricos, pero tengo la sensación de que hay algo potente, hay algo tremendamente importante en las palabras de este militar, el comandante y piloto de combate, Óscar Alfonso Santamaría. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker. ¿Cómo estás para ti y para tu público? Pues estamos encantados de tenerle con nosotros, don Óscar. Estamos encantados porque no todos los días un hombre que ha sido piloto, comandante como usted, cuenta abiertamente un caso tan espectacular, porque lo que ocurrió el 11 de abril de 1980, imagino que para usted es algo absolutamente inolvidable, ¿no? Cierto, es una experiencia que ha ido tomando cuerpo con los años y ahora sí sirve para apoyar las investigaciones. Encantado de colaborar. ¿Qué pasó aquella mañana del 11 de abril de 1980, don Óscar? Mira, eran las 7 y cuarto de la mañana en la base aérea de La Joya, que está como a 70 kilómetros de la ciudad de Arequipa. Y los 1.800 hombres que estaban formados para empezar el día de trabajo observaron al final de la pista, como a 5 o 6 kilómetros desde su posición, un objeto que brillaba por efecto del sol de la mañana, y no era pues un objeto conocido, autorizado por nosotros, y el comando LONEAT dio la orden, ¿no?, que salga un avión y lo destruya antes de que se acerquen, como si fuera, lo tomamos como un elemento de espionaje, ya que estaba en zona prohibida y sin permiso de la gente de la base. Así que procedí a despegar cuando recibí la orden, y inmediatamente, como estaba cerca, tomé puntería y le disparé una ráfaga larga de 64 buses de 30 milímetros, esperando ver de que esto se destruya. Pero para sorpresa mía, fue de que el objeto seguía intacto después de haber sobrepasado toda la ráfaga, y más bien inmediatamente empezó un ascenso y un alejamiento de la base. Yo aceleré mi avión por la postcombustión conectada, obtuve 950 km por hora y no podía alcanzarlo. O sea, el objeto, de estar estático, agarró una elevada velocidad en alejamiento y mi avión no podía alcanzarlo. Pero como lo seguí persiguiendo, nos hemos ido hasta 84 kilómetros de distancia de la base, en un ascenso, y al llegar a 11.000 metros de altura, y yo estaba como a 500 metros separado detrás de él, este objeto se detuvo de improviso y tuve que hacer una maniobra muy brusca para no chocar con él. Así que inmediatamente, al verlo estático, volví a tomar posición de puntería, y cuando estaba ya para dispararle, esperando la distancia de alcance de los cañones que mi avión estaba equipado, cuando estaba por llegar al punto de disparo, el objeto hizo un ascenso súbito y me dejó sin blanco en la mira, ya no podía dispararle. Así que volví a tomar posición de ataque, un segundo intento, y cuando estaba por disparar nuevamente, volvió a hacer un ascenso súbito, me dejó otra vez con el ataque frustrado. En un tercer intento también hizo lo mismo, al momento que estaba por disparar hizo un ascenso súbito. Así que dije, así no se puede, voy a subir
muy alto, descender bastante vertical para que si el objeto sube no se salga de mi centro de la mira. Me alejé un poco acelerando a supersónico. Cuando obtuve 1.6 Mach, regresé y empecé mi ascenso aprovechando la elevada velocidad y lo logré sobrepasar por los 14.000 metros de altura. Cuando ya lo sobrepasé, comencé a darme cuenta que el objeto empezó a subir conmigo, paralelo a mi avión casi, y nos hemos ido hasta los 19.000 metros de altura, 63.000 pies de altura, y ahí el objeto se detuvo, mi avión había llegado ahí porque tenía velocidad, pero ya más que volar, flotaba. En esos entonces también se me encendió la luz de bajo nivel de combustible por el tiempo que había estado con la combustión conectada, y al saber que ya no tenía capacidad de ataque, ya hice un acercamiento para ver contra qué había estado yo combatiendo, y ahí vino la sorpresa, ¿no? Que al observarlo era un objeto similar a un globo, una cúpula pavonada, crema, en total tenía como 10 metros de altura y unos 10 metros de ancho, y una base ancha de metal que hacía que brille con el sol. Y al observarlo mejor, no tenía pues ventanas, toberas, antenas, ninguna de las características que usan las aeronaves para poder desplazarse. Así que ahí fue la sorpresa de saber que era un objeto no conocido en nuestro medio. Regresaba a la base, todavía lo seguíamos observando a la distancia y en la altura, brillando por el sol. Y en el debriefing, en el comentario después del vuelo con todos los involucrados, la gente de radar me decía, mira, ve, en el radar sale tu avión dando vueltas, pero no había eco del objeto que tú perseguías. Pero salíamos de la cabina de mirar al cielo, se veía la estela blanca de tu avión por la altura y al objeto brillando. Y preguntándoles a la gente que había estado lejos de la base y cerca al objeto, me decían por abajo, parecía una superficie metálica como una lata de leche, ¿no? Y nada más, pero sí, estático, y de ahí se alejó violentamente. Comandante, ¿y usted qué sentía? ¿Qué sentía en ese momento? Usted es una persona, era una persona muy experimentada, un piloto de combate. No es cualquiera cosa, y usted en ese momento, en la altura, en la compañía de ese objeto misterioso, ¿qué sintió por dentro, comandante? Bueno, durante toda la maniobra de ataque que yo tenía la potencia y la iniciativa, estaba tranquilo y pues, deseoso de cumplir con la misión asignada, ¿no? Entonces, calculando, mirando, tratando de buscar la mejor estrategia de lograr el objetivo de destruirlo, pero cuando ya no tenía capacidad de ataque y me di cuenta que efectivamente era un objeto conocido como aeronave de vuelo, ahí sí hubo el temor inicial de decir, uy, ¿y ahora qué hago, no? Y como tenía que dar la espalda para regresar, había el temor de que ojalá que no se le ocurra atacarme. Comandante, ningún objeto terrestre conocido, vamos a decirlo así, por utilizar palabras más o menos precisas, ¿hubiera resistido esa ráfaga de 64 proyectiles que usted envió? No, ni hablar, no sé, son proyectiles de 30 milímetros como una botella de gaseosa y alto poder destructivo. Y lo más notorio de esto es que estando casi estático sobre la base, agarró velocidad pues, de cerca de 1.000 kilómetros por hora y sin ningún sistema de propulsión a la vista, ¿no? Hemos escuchado muchas veces, comandante, en tantos y tantos casos de ovnis apasionantes con testigos de élite como usted, eso de los cambios vertiginosos de velocidad, y los que saben del aire, como es su caso, aseguran que eso es lo realmente extraño, ¿no? Esa capacidad de acelerar en ángulo recto, eso usted lo vio con sus propios ojos, ¿no? De cero a mil en nada, en un abrir y cerrar de ojos. Claro, por eso yo estaba en un descenso de ataque y salió, empezó su escapada rápidamente, como digo, aceleré y no podía alcanzarlo, ¿no? Y tuvo problemas. La violación de la aerodinámica, que es la ley que regula los vuelos, es de que estando a elevada velocidad se detuvo en seco sin mayor inercia de frenado, ¿no? Pararse en seco es otra de las características que hacen de ese objeto algo muy diferente, por ejemplo, a la tecnología que tenemos hoy. Estamos hablando de un encuentro que ocurrió, comandante, hace 27 años. Pero hoy tendríamos objetos capaces de hacer eso o tampoco. Hasta lo que yo conozco, no. Comandante, después, cuando usted desciende, ¿cómo se tomó el ámbito de la Fuerza Aérea Peruana de reconocido prestigio el hecho de que haya un ovni sobre una base suya? ¿Se redacta un informe? ¿Comienza el proceso del secreto? ¿Se le recomienda a usted no hablar? ¿Qué ocurrió? Bueno, en la conclusión del
la conversación después de vuelo que tuvimos todos los involucrados era de que un objeto sin mayor control, permiso nuestro, había ingresado a zona restringida, se lo logró retirar de la zona de reserva nuestra y total no había ocurrido más daños colaterales, correcto, y para evitar la presencia de gente curiosa, periodistas, investigadores que pudieran ahí sí ingresar a la base y descubrir algunos de nuestros secretos, se dio la orden de que nos quedamos en silencio y que aquí no pasaba nada y nadie hablaba nada, ¿no? Y así nos hemos pasado los años hasta el año 2002 en que me autorizaron a hablar sobre este tema cuando ya la Fuerza Aérea había creado la oficina para investigarlo. Comandante, y a nivel muy personal, ¿usted qué le dicta al corazón o qué cree que era aquello que estuvo delante de su avión, de su Carlinga? ¿Era un objeto confeccionado por seres terrestres a nivel de espionaje o cree que era algo mucho más prodigioso? No, después del evento nos reunimos con el personal de inteligencia nuestro en la Fuerza Aérea y revisamos todos los posibles artefactos que hayan podido hacer las maniobras que hizo este objeto y ninguno había conocido en nuestro catálogo, ¿no? Y se quedó pues como lo que llaman objeto volador no identificado, por lo que no había forma de encontrar un símil o algo que pueda realizar maniobras sin tener un sistema de propulsión o de sustentación. ¿Usted cree que podía ser una aeronave de otro mundo, procedente de otros territorios lejanos fuera de nuestro planeta? No, yo sí, convencido de que esa tecnología al menos no era conocida de su uso en la Tierra, o sea, podía ser de cualquier otro sitio, de repente alguien en la Tierra tiene esa tecnología y no la está dejando ver, ¿no? ¿Será usted de los pocos terrestres, comandante don Óscar Alfonso Santamaría, que haya disparado a un objeto de estas características? No hay muchos casos en el mundo, ¿no? Hasta ahora creo que sí. Pero desde luego tampoco... Tengo la experiencia con un general de Irán, el general Jafari, que también él persiguió un ovni similar a mi situación, ¿no? Él tenía que llegar a cierta distancia para lanzar sus misiles, que ya estaba así traqueado en su sistema de radar del avión, pero cuando le faltaban 2 millas para llegar a la distancia, el objeto daba un salto de alejamiento que volvía a tener que acercarse, y cuando estaba cerca para lanzar los misiles volvía a alejarse y no podía. Hasta en un momento logró acercarse más y cuando quiso disparar se le bloquearon todos los sistemas de armas y se anularon, no pudo realizar ningún disparo, ¿no? ¿Qué le diría usted a todas esas personas que afirman que, no sé, que los ovnis son solamente alucinaciones o objetos perfectamente identificables? Un piloto de combate, como es su caso, una persona que ha pasado gran parte de su vida en los cielos, ¿qué siente cuando alguien, digamos, de alguna forma quiere ridiculizar a los testigos de ovnis? Mira, una respuesta simple de que por la profesión que desempeñamos, todo piloto de combate en cualquier fuerza aérea del mundo se entrena justamente en eso, en combatir con objetos en el espacio aéreo. O sea, y uno desconoce las características aerodinámicas, sus desplazamientos, intuye sus movimientos, ya se entrena a trabajar en el ataque con tres tipos de objetos o para acercarse, alejarse, escoltarlo. Entonces la posibilidad de equivocarnos es bien remota. Y adicional, en mi caso, hay un reporte del Ministerio de Defensa de Estados Unidos que da cuenta de que en La Joya, en tal día, en tal fecha, salió un avión parar contra un objeto no identificado y que por además, a pesar de que disparó, no logró el efecto deseado, ¿no? O sea, hay un reporte más o menos ya no tanto de nuestra Fuerza Aérea, sino también del apoyo de Estados Unidos que reconoce el suceso. Y hablando de Estados Unidos, comandante, ¿cuántos casos como el suyo, parecidos, nunca se conocerán por el miedo, por el secreto que todavía sigue envolviendo esta materia de los ovnis? Bueno, los comentarios es que bastante gente ha tenido avistamiento, no necesariamente militar, ¿no? Los aviones de transporte, de comerciales, también registran bastante estas informaciones. Y si te das cuenta, en estas épocas ya es más fácil hablar de esto porque ya no lo tratan a uno de forma, se llama, despectiva o está haciendo ridículo, sino que ya se toman como verdades porque se manifestaba tantas apariciones que se están dando, ya nos ayudan a tener más fe en lo que vemos, ¿no? Pues, comandante Óscar Alfonso Santamaría, que aquella mañana del 11 de abril de 1980, sobre la vertical de la base aérea de La Joya, en Arequipa, en el Perú, un país que queremos, un país lleno de misterio, usted sin duda es un hombre valiente y estoy seguro que sus palabras, por lo menos aquí en España, van a ser muy escuchadas
y altos niveles, porque muchísimos militares, pilotos, se sentirán identificados. Ojalá muchos puedan contar, animándose con sus propios testimonios, con lo que han escuchado ahora, sus propias experiencias, porque desde luego aquí todavía sigue habiendo un gran manto de silencio. Ojalá la iniciativa que han hecho un grupo de expertos, entre ellos usted, pues pueda darnos más luz, ¿no?, sobre este fenómeno apasionante y que sigue vigilándonos como si algo flotase sobre el mundo. Desde luego, le agradecemos de todo corazón, don Óscar Alfonso Santamaría, comandante y piloto en aquel 11 de abril del año 80, que se enfrentó a lo desconocido y no le tembló el pulso, y fue un hombre valiente que cumplía su misión. Desde luego, un caso impresionante, de los más completos que hemos conocido. Le agradezco de todo corazón que haya estado aquí en la cadena SER, don Óscar. Don Iker, muchas gracias por la entrevista y la oportunidad de saludar a todos los compatriotas que están por tu territorio y también a tus paisanos. Y atento para cualquier otra coordinación. Muchas gracias. Don Óscar, un abrazo muy fuerte, amigo.